Damos paso a nuestro ingeniero de soporte, Edgar Elwes, que nos va a brindar la información práctica sobre el software. Just one more comment on the software. It offers APIs so that if you do want to integrate directly with your customer's existing systems, you can make that seamless. And so the actual installation and configuration of the software is also very simple. Many users can install and configure this in under 15 minutes. So it's very fast. Okay, para complementar esto también, comenta acá que es posible proporcionar las APIs del sistema para poder hacer justo estos desarrollos o integraciones de una manera muy sencilla con los sistemas con que ya cuenten hoy mismo con los clientes. Ok, podemos dar paso a explicar la herramienta. Listo, Edgar. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, Edgar, te escuchamos. Perfecto. Muy bien. Buenos días a todos. El fin de la presentación del funcionamiento de la herramienta de PDF Compressor es mostrarles de inicio que es una herramienta sumamente fácil de usar. Como podemos ver, la interfaz de uso del software es muy intuitiva, es muy flexible para los usuarios que la van a operar. ¿Ok? Realmente es una instalación muy, muy básica en cuestión de lo que es la instalación del software. Nos aparece en nuestra barra de tareas como el PDF compresor. ¿Okay? Nosotros ya cuando tenemos instalado el software a ejecutarlo, y nos se va a dividir o se va a seccionar nuestra tarea en la parte inicial de generar un trabajo, en este caso un job. ¿Ok? Nosotros tenemos estos ejercicios ya realizados justamente para que ustedes identifiquen cómo se ve en la interfaz de usuario, cómo lo vamos a gestionar o cómo lo vamos a utilizar. Vamos a hacer una demostración de una carpeta que contiene imágenes. Bien, dentro de esta carpeta estamos nosotros viendo los archivos origen, en los cuales, y importantemente, que es la función de la herramienta, es ver el tamaño de cada uno de los archivos. Bien, vamos a dar paso a configurar una tarea, un trabajo, en el cual vamos a tener que editar cada uno de los parámetros para el buen funcionamiento y la compresión de los archivos. Bien, tenemos la parte de agregar un nuevo trabajo en lo que son sus barras de tareas de lo que es el software. En este caso podemos poner un Add New Job o podemos arrastrar, si nosotros tenemos ya identificada nuestra carpeta de archivos de entrada, los podemos arrastrar a la interfaz para que nos los detecte, que es lo que voy a hacer en este momento. Mi carpeta se llama Imágenes Entrada. Lo voy a arrastrar y, como podemos ver, ya nos pone el signo de más, en el cual se va a predefinir el trabajo como Job 1. Dentro de este Job 1, nosotros vamos a editar las características de cómo queremos que se vaya a hacer la compresión. Basta con irnos a propiedades o properties en esta parte y podemos ejecutar el nombre que le queramos poner a nuestro trabajo. En este caso vamos a poner imágenes, justamente para que sepamos que lo que va a comprimir son imágenes. En nuestro input, que son la entrada de lo que vamos a comprimir, tenemos la ruta en la que está localizada la carpeta con las imágenes. ¿Ok? De aquí
partimos a lo que comentaban hace un momento sobre la gestión centralizada de lo que son los servicios de compresor, podemos tener un check constante. Nosotros lo podemos definir en segundos o lo que queramos definir como en tiempo definido. Si es un hot folder, cada vez que estén cayendo nuevos documentos, los vamos a estar pudiendo identificar a través del tiempo que nosotros le especifiquemos en esta casilla. Bien, en este caso, nosotros vamos a hacer ahorita el tratado del documento o del archivo, cómo lo queremos identificar. Bien, tenemos seleccionado lo que son TIFF, JP, JP 2000, BMP, PNP, GIF y PNG. Estos dos los tenemos deseleccionados, por la necesidad de no utilizar los archivos, pero los podemos seleccionar en caso de que ese archivo exista en nuestra carpeta de entrada. Bien, la parte de FTP como tal server, esto ya con su debida configuración previa en nuestros servidores, para poder gestionar el ingreso de los archivos a comprimir en un FTP apegado a un servidor. La parte de los documentos que vengan, vamos a decirlo como dice Born Digital, es nacidos digitales, también se pueden comprimir, ya sea que vengan como Word, como Excel, PowerPoint, email y todos los que estén en el listado. Bien, vamos a la parte de, lo ponemos a aplicar para que nos vaya guardando los cambios, ponemos apply y nos vamos a la parte de la salida. Nosotros en esta parte vamos a identificar cuál es nuestra carpeta en la que queramos que los archivos compresos no los arroje como resultado. Entonces nosotros ya tenemos aquí nuestra carpeta nombrada imágenes de salida. Nos pone la ruta. Nos vamos a la siguiente casilla, que a veces por temas de identificación de lo que son archivos, nos está diciendo que podemos, por un método de descarte, tener un mensaje de error cuando los archivos existan. O sobreescribir cuando existen los archivos. O renombrar cuando el archivo se existe. En este caso es importante poner el error para que nos vaya identificando si tenemos algún documento ya duplicado. Perfecto. Vamos a dar el formato. En este caso vamos a ponerlo en un formato PDF 1.7. Vamos a poner aplicar para que nos guarde los cambios. Dentro de los rubros de procesamiento de imagen, tenemos un rubro de suavizado de imagen. Esto ya depende mucho de la falla de los requerimientos de lo que vayamos a comprimir. También el software tiene un módulo de lo que es OCR, justamente para que nos cree un archivo PDF searchable y lo podamos modificar o hacer alguna búsqueda. También tiene con la parte de barcodes o de código de barras. En caso de que tengamos documentos con códigos de barra, nos va a hacer la extracción del mismo para poder separar nuestra información. La compresión es muy importante porque justamente es lo que vamos a de la herramienta real de lo que hace el software. Aquí nosotros lo tenemos en una calidad media, justamente para identificar qué tanto nosotros queremos comprimir. Dentro de este rubro tenemos cinco opciones que nos da unos perfiles de compresión, ya sea estándar para revista, para revisión de documentos de bajo contraste, para documentos que contengan fotos o en sí fotos, y para balances de blanco y negro. Bien, ya que nosotros tenemos esta configuración establecida, vamos a dar paso a ponerle Start para que comience el trabajo de compresión. Como podemos ver en su parte derecha de su pantalla,
el compresor comienza a trabajar para comprimir los archivos que teníamos de entrada. De primera instancia, como parte comparativa, teníamos un archivo PNG que se llama acta 1. En las imágenes de salida ya tenemos el mismo archivo que se llama acta 1. Este tenía un peso inicial de 1.965 kilobytes, reduciéndolo a 101 kilobytes. ¿Ok? Ya en alguno de los casos, que en este caso vamos a poner que es el scan 3 y lo comparamos con el scan 3 después de la compresión, manejamos 53.275 kilobytes, aproximadamente unos 58 megas, y los deja alrededor de 211 kilobytes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Muchas gracias. Bien, como podemos ver, el proceso es sumamente rápido, también dependiendo del archivo que vayamos a comprimir. Sin embargo, nosotros la compresión que acabamos de ver de lo que son los archivos es sumamente exitosa en cuestión de lo que es el tamaño del archivo. Vamos a abrir el documento original contra el documento que se acaba de hacer la compresión. Y como podemos ver, la pérdida de nitidez, de resolución y de lo que es el archivo no es notable. ¿Alguna pregunta? Edgar, nos preguntan si existe algún tipo de archivo que no pueda comprimir. Bien, mira, como nosotros acabamos de ver que no pueda comprimir como tal, nos vamos a las propiedades y aquí en output nosotros vamos a poner el formato que permite la herramienta, ¿ok? Va desde del PDF 1.7 hasta la A-3U, que realmente son los, como comentaba Kyle, el tema de la preservación de los documentos. Esto en la manera en que van a salir. De los que van a comprimir o cómo se van a comprimir son estos formatos. Vamos a comenzar con los formatos de imágenes que van desde TIFF, JPEG, JPEG 2000, BMP, PNP, GIF y PNG. Y aunado los PDFs y los que nacieron o los que fueron realizados digitalmente, como desde que va desde un Word hasta un HTML. Ok. Nos preguntan que si queda en formato igual PDF, la respuesta entonces sería que sí, ¿verdad, Edgar? Es correcto, sí, es en PDF, aquí está. Y, pues, digo, ya cuando nosotros tengamos ejemplo de un formato en blanco y negro, ya sea un PDF en blanco y negro, un MS Word o un Excel que no maneje tanta información, en cuestión de colores y de balance de blancos, la compresión es mucho menor. Es una compresión, no es mucha, pero vaya, es eficiente. Ok. Tenemos otra pregunta. Javier nos cuestiona que si la tarea se puede programar para que inicie a determinada hora. Sí, tengo entendido que sí se puede realizar en la parte de general. Nosotros tenemos justamente la prioridad en la que vamos a identificar los equipos. La primera como la mejor y la décima como lo más bajo. Entonces, tenemos un start job que nosotros podemos aquí calendarizar en la parte en lo que a qué horas comienza, cuándo comienza, la duración y el intervalo de reinicio. Ok. Tenemos otra pregunta por parte de Rogelio. Nos pregunta que si internamente el reconocimiento de OCR lo hace antes de comprimir o después. Tengo entendido que lo hace en el proceso.
hacen el proceso para que el formato del documento salga ya como un documento searchable. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, Héctor, también no, digo, Rogelio nos pregunta que si podemos hacer zoom a las imágenes. ¿Podrías hacer un zoom a ambas imágenes a alguna zona y compararlas? Claro que sí. Sí, vamos a... ¿Con ese zoom es suficiente? Sí. En este momento, ¿alguien más tiene una pregunta? Héctor Gómez nos pregunta que qué tanto puede comprimir el archivo si se mantuvieran los formatos originales y no convertirlos a formato PDF. Disculpa, no escuché, Iván, no entendí bien la pregunta. ¿Qué tanto puede comprimir el archivo si se mantiene en formato original y no convertirlos a PDF? Vaya, me imagino que, como lo comentábamos, la parte de la compresión es la parte en la cual nosotros vamos a decidir qué tanto lo vamos a querer comprimir. Recordemos que a mayor compresión, posiblemente el archivo o la misma compresión misma va a tener alguna pérdida de nitidez o de claridad en el documento, ¿no? Justamente es uno de las tareas principales, ¿no? De lo que es el software. Comprimir, pero más a mayor compresión va a tener mayor posible menor nitidez a lo que es el documento. Edgar, quisiera comentar algo aquí. Justo en esta pantalla que estás mostrando, es muy importante identificar el tipo de documento. Por ejemplo, documentos que únicamente tienen, o documentos donde haya imágenes y texto, o incluso fotografías. Entonces, ahí tú puedes seleccionar justo, dependiendo del tipo de documento, la compresión más adecuada para que se mantenga la calidad tanto en las imágenes como en el texto. Exactamente, y justamente como lo platicábamos en un momento y reiterando el comentario, nosotros aquí tenemos los perfiles, ¿no? Ya dependemos que tengamos un documento mixto o que sea nada más una revista o que contenga una foto o que tenga blanco y negro. Una de las preguntas que acaban de decir con respecto a la sincronización de los trabajos que les mostré esta página y la prioridad del documento y la calendarización de lo que es el trabajo, en esta parte tenemos lo que es el Check Every. En este caso, si nosotros tenemos una carpeta, un hot folder, nosotros podemos dar ahí el tiempo en el que se esté refrescando la carpeta para que cuando tenga un nuevo documento lo comience a procesar. Edgar, ¿okay? Nos pregunta Raúl Flores que si el archivo PDF original cuenta con la opción de OCR, lo va a mantener después de la compresión. Si el archivo el original tiene en OCR y después lo pasamos con OCR, ¿lo va a manejar, lo va a respetar? Sí. Sí, realmente sería, me imagino, un doble proceso. Si ya tenemos un PDF searchable o con OCR, vaya nada más el proceso de lo que es el formato. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que no. Algo que queremos reiterar es también que podemos proporcionarles licencias de evaluación y apoyarles también durante su instalación y en el uso de la herramienta. Eso pues es de utilidad porque de esta forma con los archivos con que ustedes ya cuenten pueden evaluar la herramienta y una vez entendiendo su funcionalidad y experimentándola es cuando podemos llegar con esta experiencia y estos beneficios a los usuarios finales. Entonces, por favor, si requieren de estas licencias de evaluación, pueden solicitarlas a sus ejecutivos de cuenta y podemos con mucho gusto apoyarles en este proceso. Pregúntame aquí respecto al licenciamiento.
Y hay diferentes tipos de licenciamiento dependiendo el uso. Básicamente, hay licencias que el costo se determina por el número de cores de los procesadores. Otras que el licenciamiento, y bueno, ahí, por ejemplo, la cantidad de imágenes a procesar pues es ilimitada, va más bien en función de la robustez del hardware. Otro tipo de licenciamiento es por un número determinado de imágenes a procesar por año. Y otro es por un número de imágenes a procesar, pero de una sola vez. Entonces, dentro de cada uno de estos esquemas de licenciamiento, existen diferentes rangos y, por ende, diferentes costos. El costo del mantenimiento, como con cualquier otra solución, pues se considera anual, y esto para las licencias que son, digamos, perpetuas. No así para la licencia de un solo uso y por cierto, número determinado de imágenes, ahí pues como tal no implica un costo de mantenimiento anual. En las otras dos versiones sí. Aquí comentan que sí, diagramas y planos se pueden comprimir. Sí, ahí es justamente el caso de éxito que comentábamos con General Electric y este tipo de mercados, donde es de gran utilidad, porque sabemos que estos documentos como tal, pues son documentos muy, muy grandes en cuanto a su tamaño, y esta herramienta es de mucha utilidad en estos segmentos. Entonces, vemos como un nicho muy importante de oportunidad el ofrecer esta solución en estos mercados. No sé si hay alguna otra pregunta. Reina, Juan Carlos Rocha. Sí. ¿Quién sería nuestra competencia hoy día y cuáles serían los valores agregados que tenemos con esta herramienta? Ok, aquí quisiera que nos retroalimentara Kai, porque él lo hace de manera más completa. Kai, could you please tell us more about the competence we have and which are the added values that we can offer to the users? Would you mind repeating the question? Yeah, which is the competitor? I mean, the competitors for these solutions, and basically the main differences of PDF compressor against others. Okay, you know, from a competition perspective, we come across a couple of groups. One is SDK providers like Abby and Nuance both have compression technology in their software development toolkits, but it's not their primary focus. And so what we find is that although they will make smaller files, they won't get as small as they could, but image quality tends to suffer. And so as they make smaller files, the images tend to not look as good. And of course, these are SDK products, so development is required to create a solution that could then process documents. So, in addition to that, it takes a lot of work to create a solution that in fact leverages all cores to perform well with a lot of documents. So that's the primary place where we see competition is Abby and Nuance. Beyond that, occasionally we come across Kofax as a competitor with the Kofax Capture software, where they have the Nuance SDK embedded in Kofax, which they call super compression. We find two things there. One is Kofax, of course, is an entire capture solution, so it's much more than what we do with PDF compressor. And so for customers that want all of those things, that's great. But in many cases, Kofax would be very expensive if all you wanted was highly compressed searchable PDF files. In addition to that, we find that I recently was able to convert some files that came out of Kofax and shrink them another 50%. So there's a lot of additional compression opportunity, at least based on the documents that I have seen. Ok, básicamente hablamos de dos tipos de competencia, por así llamarlo. Uno son los proveedores de SDK o de soluciones como Abby o como Nuance.
que ofrecen cierto tipo de compresión, sin embargo, no es su utilidad principal, pues la compresión de los archivos, ¿no? Además, al ser pues justamente kits de desarrollo de soluciones, pues lleva un tiempo el poder desarrollar las aplicaciones y al final no es un poco como tal la compresión. Por otro lado, también vemos que con COPAX, a través de, por ejemplo, COPAX Capture, pues se ofrece cierto tipo de compresión al utilizar el SDK de Nuance. Entonces, obviamente sí van a comprimir los archivos, sin embargo, pues es una solución, al ser una solución más integral de captura, pues es una solución más cara, ¿no? Entonces, si realmente el usuario pues sí necesita toda esta funcionalidad, se justifica que sea a través de este tipo de aplicaciones, pero lo que también ha visto CAE que te agrega valor a los archivos que ya han pasado por procesos de compresión con Nuance en COPAX, todavía se les puede correr el proceso de compresión con PDF compresor y todavía se reduce o se gana en cuanto al tamaño de los archivos. No sé si con esto, Juan Carlos, sí respondo tu pregunta. Sí, sí, sí. Y por último, por el mismo tema nada más es, ¿ya tienen una certificación de alguien que regule este tipo de soluciones o aparecen en un cuadro Gartner o algo que nos pueda todavía dar un mayor soporte? Sí. Yeah, Kai, is there any kind of certification or evaluation like in the Gartner schema where the solution appears? Yeah, there is not that I am aware of a Gartner magic corner of compression vendors out there. So from that perspective, I don't think there is a comparison of an independent group that compares us to other vendors. The only thing we can say is we're probably one of the very few companies in the world at this point that specialize on document compression, because we acquired the two market leaders, both C-Vision as well as Neurotech, were the two document compression market leaders. Reduce the size of the document compression market to us versus Nuance and Abby primarily. There's one other vendor, which is, you might remember, the Deja Vu file format that is, and that company is still around in Japan somewhere. Y básicamente como tal no hay una certificación que otorgue algún organismo privado donde pues pueda calificar el desempeño de este tipo de soluciones, pero lo que sí es un hecho es que la empresa adquirió a los dos principales proveedores a nivel mundial en compresión de archivos. Entonces, al haber hecho esta adquisición, pues adquirió toda la experiencia y todo el foco dirigido a este tipo de soluciones. Comenta también respecto a otra solución de Yahoo, pero que únicamente pues, se sigue comercializando en Japón, por ejemplo. Ok, gracias. Gracias, Reina. Para finalizar, amigos, queremos hacerles, mostrarles una digitalización que hicimos con un equipo que tenemos en CompuCenter, dirigido a obras de arte. Hicimos una digitalización y Edgar nos va a explicar un poco más acerca de eso. Muchas gracias, Oscar. Sí, realmente es mostrarles el archivo. Como bien lo comentó Oscar, es un equipo digitalizador de arte donde su capacidad de digitalizar es excesiva, es muy grande, es muy bueno el equipo. Como tal, esta pieza es un biombo, lo que estamos viendo en nuestras pantallas, a una calidad, vamos a ponerlo relativamente media, que es con la que se escaneó para realizar pruebas. Es una imagen que pesó alrededor de los 6 megas. Podemos ver que después de hacer la compresión nos bajó hasta 1.103, alrededor 1.2 megas. Entonces, podemos ver la calidad de la cuestión de la herramienta y como tal no tenemos pérdida, no tenemos alguna justificación de la compresión del biombo de esta imagen en la cual tuviera
pues, algunas, vaya, errores o calidad de imagen, pues, no aptas, ¿no? Entonces, era justamente enseñárselos y que ustedes vieran esta imagen y la pudieran comparar. Ok. Edgar, José Calixto tiene una pregunta, que si la compresión de los documentos es automática o se puede ajustar, ya que nos pidan los documentos que no deban ser menores a 200. Realmente sí, la compresión, volvemos a lo mismo en la explicación, nosotros en la parte de propiedad, en la parte de compression, nosotros aquí le estamos poniendo la calidad en la que nosotros vamos a comprimir. Ahí sí necesitaría un poco del apoyo de Kyle en el sentido de cuáles son los estándares que maneja esta herramienta o la calidad, ¿no? De cuánto es justamente apegada a la pregunta de nuestro cliente. Bueno, pues con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos mucho su presencia. Agradecemos también a Kai Weil por habernos brindado esta información y, como lo dijo Reina Martínez, estamos con toda la disponibilidad de hacer sesiones individuales y poder impulsar este producto con ustedes. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde. Si alguien tiene dudas sobre las licencias demo, puede comunicarse al correo de mercadotecnia@compucenter.com.mx y con gusto les hacemos llegar la licencia o les indicamos cómo pueden descargarla. Ok, gracias. Thank you very much, Kai, for your support. No problem at all. Estoy fuera de línea y estoy procesando algunas partes de la solución. ¿Se puede? ¿Es trabajo en línea? ¿Lo puedo hacer en lote? ¿Lo puedo hacer fuera de línea? Y que en cuanto me tenga de nuevo una conectividad, porque hoy la mayoría de la gente ya quiere aplicar cosas móviles. El problema es que estamos en México. Hay puntos en donde no tenemos buena cobertura. Hay lugares en donde no tenemos nada. Y la otra, lo que te comento, muchas veces decimos, no, llega e implementenla y ponla. Y a la mera hora resulta ser que el navegador debe de ser una versión, que el sistema operativo debe de ser bajo ciertas características, que la memoria, que bla, 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 bla. Entonces, sí sería importante también si nos pudieran compartir la ficha técnica de la herramienta y que nos digan cuáles son los requerimientos mínimos óptimos para que garanticen que todo lo que vamos a tratar de manipular o hacer funcionalidad realmente salga como en el papel. Okay. Kai, he's talking about the minimum system requirements or technical requirements in order for the solution to have a good performance with the customers, because sometimes customers or users, they are working offline and he wants to know how the solution works on this scenario. And also if they can process in batches and how the solution is going to interact when the user is online again. Okay, so it's there are two use cases. There's one use case that I described with the Chubb insurance where the remote users needed to upload documents. In this case, the software can be installed on the remote user's workstation, and it can work on a normal Windows PC. It will use all the CPU cores of that Windows PC, no matter how many they have, to maximize processing conversion speed. And so even a basic Windows 10 system is enough to convert documents. For example, I just run it on my laptop and I can convert hundreds of documents very quickly. And at the same time, for a server-side deployment, it's possible to have the system monitor
many different locations, such as file folders, which that are monitoring input from fax machines or copy machines, and the software will automatically, as documents arrive there, convert them and then place them into an output folder for onboard processing. Sí, básicamente nos comenta dos tipos de licenciamiento CAE. Uno, que fue de hecho el que solucionó el problema con la aseguradora Chubb, es que los usuarios podían tener instalada la solución en cada una de sus computadoras o workstations, sí. Y de esa forma pues procesar de manera pues, personal información, ¿no? Y la otra forma, y bueno, para esto, básicamente con Windows 10 es suficiente para que pueda correr la aplicación sin ningún problema. La otra manera es centralizada, instalando la aplicación en un servidor y a través de los famosos hot folders o folders que reciben la información de diferentes fuentes, como puede ser pues de multifuncionales, de escáneres, de correos, toda la información que cae en estos folders, el sistema los procesa y se le puede dar una ruta de salida o algún folder donde ya resida la información una vez procesada. De cualquier forma, por supuesto, podemos pues compartirte la ficha técnica. Incluso aquí algo muy importante que ofrece el fabricante es poder también tener sesiones personalizadas. Es decir, si igual podemos tener una conferencia contigo con tu equipo técnico donde se pueda explorar con más detalle pues este tipo de requerimientos, ¿no? Hoy día, bueno, te comparto, me interesa para PepsiCo. De acuerdo. Entonces, si gustas, podemos agendar una presentación más enfocada a cuestiones técnicas, igual hasta casos de éxito de, pues ya de ese mercado o de esa industria.